Bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro programa ASVAB. ASVAB es un programa que hemos empezado donde vemos ciertas directrices, ciertos principios, cómo entender el mensaje de Allah, glorificado sea, y también cómo entender la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero y profeta Muhammad, la paz sea con él. Cómo leer el Corán, cómo estudiarlo, cómo meditarlo, poniendo en contexto las aleyas, los versículos, y también teniendo en cuenta las circunstancias de unos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, el por qué, el cuándo, el dónde, el cómo. Todas estas circunstancias nos ayudan bastante a entender qué es lo que quiere decirnos Allah, glorificado sea, y por qué, y cuándo, y dónde, también de un hadith a otro. De ahí nos ayuda bastante a deducir los juicios, los veredictos, y también interpretar estas aleyas, estos nobles versículos, y estos dichos, hechos y aprobaciones de nuestro amado y querido profeta y mensajero Muhammad, la paz sea con él. De ahí es muy importante pues, esta disciplina, asbabun nuzul o asbabu wurud al-hadith. Estas circunstancias de la revelación y también estas razones o historias que están detrás de un hadith o pues un dicho, un hecho, una aprobación que pasó en la presencia del profeta o en su ausencia, pero lo ha aprobado por su silencio o a veces con una sonrisa de nuestro amado y querido mensajero y profeta Muhammad, la paz sea con él. De ahí es muy importante, una vez más reiteramos la importancia de estas disciplinas, lo que estamos dando unos cuantos ejemplos en concreto para un poco aclarar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala y también el mensaje de nuestro amado y querido mensajero y profeta Muhammad, la paz sea con él. Hay una aliyah pues, que es bastante conocida, que siempre pasamos sin pues, indagar y la historia que hay detrás. Este versículo que leemos en el Corán pues, es un, digamos, un versículo bastante importante, pero mucho más será importante si sabemos la circunstancia, el cómo, el por qué Allah ha revelado este versículo a nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Encontramos en el capítulo del Ankabut, la araña. En el capítulo de la araña dice Allah subhanahu wa ta'ala وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Hemos encomendado al hombre tratar con bondad a sus padres, pero si luchan contra ti para que asocies conmigo algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no los obedezcas. Habréis de volver a mí y os informaré de lo que hayáis hecho. Pues el capítulo de la araña, el 99, la alía 8, pues nos habla de una situación que nos puede pasar a todos. Yo soy musulmán y he abrazado pues, la fe islámica, pero mis padres no son musulmanes. Incluso pues, hay un choque entre los padres y los hijos. Unos hijos han abrazado pues, el Islam, han regresado, bien dicho, al Islam y ahora son musulmanes, pero sus padres se han puesto en contra. Pues, ¿cómo tratar a estos padres? Yo creo que la aliyah es muy interesante. Aparte, es muy viva esta aliyah. Pues, muchísima gente se encuentra en esta situación. Uno que regresó, abrazó el Islam, pero sus padres son de otra religión o incluso pues, son antirreligiosos o ateos. Y de ahí pues, un choque, problemas dentro de la casa y pues, la gente se pregunta ¿cómo voy a tratar a mis padres no musulmanes? En este caso la aliyah pues, ya más o menos es bastante explícita. Unos padres que no son musulmanes, pero aparte de no ser musulmanes, se supone que hay una libertad religiosa y cada uno es libre de creer o seguir una religión u otra. Pero se encuentra el caso que los padres se ponen en contra de la decisión que han tomado sus hijos. De ahí, con el problema que va a surgir, pues cómo va a reaccionar el hijo o la hija, pues teniendo en cuenta también lo que es los padres. El Islam, por definición, nos ordena, sí, nos ordena de manera imperativa el buen trato hacia nuestros padres. Los padres y tratarlos con una benevolencia vienen justo después de adorar a Allah. Si adorar a Allah con el concepto de Tawhid, la unicidad, es el más importante en nuestra amada y querida religión islámica, unificar a Dios. Este concepto lo compartimos incluso con los cristianos y los judíos. El mandato más importante en el Evangelio de Mateo, también en el Antiguo Testamento, Éxodo, lo que se conocen como los 10 mandamientos, el más importante de todos es
unificar a Dios, amar a Dios, uno y único. Y esto también como musulmanes lo encontramos en el capítulo de Al-An'am, Surat Al-An'am, los rebaños o rebaño, y también lo encontramos en Surat Al-Isra, el viaje nocturno. Pues el más importante es unificar a Dios uno y único, y de ahí tenemos el famoso y célebre capítulo del Corán 112, Surat Al-Ikhlas, el capítulo de la unicidad de Tawhid de Dios. Pero si los padres se ponen en contra de la decisión que han tomado sus hijos, ¿cómo debe tratar pues el musulmán o la musulmana a sus padres? En la Aliyah pues está muy explícita la respuesta: rechazar esta parte de la creencia que es muy importante. Tus padres te van a obligar a dejar el Islam o a dejar de creer en la unicidad de Dios. Pues en este caso la Aliyah habla de unos politeístas, unos idolatras. En el contexto de la Quraysh, pues eran idolatras, eran paganos, eran politeístas. Tenían en la ciudad de Mecca, en el mismo santuario de Dios, en el Kaaba, más de 360 ídolos, pues casi un ídolo por cada día del año. Y de ahí pues la lucha que se pone entre un musulmán, pues que para él Dios es uno y único, y rechaza pues el politeísmo, el paganismo, la idolatría, y sobre todo cuando sus padres se ponen en contra. Pues la orden coránica es no obedecer a tus padres, pero por otra parte, ¿cómo voy a vivir y convivir con mis padres? De ahí viene la otra aleya de la sura de Luqman. Luqman, pues hay varias, si era un profeta, si era un sabio, pero el Corán habla de un señor muy importante y bastante sabio, y en esta aleya nos explica el camino a elegir. Dice Allah glorificado sea, وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَإِنْ جَاهَدَكَ على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Si vuestros padres se esfuerzan por hacer que me asociéis, que participéis, no lo obedezcáis, pero es sabido que carecen de fundamento válido. Pero tratadles, es importante esto subrayarlo, pero tratadles con respeto. Seguid el camino de los piadosos, pues ante mí compareceréis y os informaré de lo que hacíais. Esta aleya nos da la respuesta, es tratar bien a nuestros padres, tratarlos con respeto y sin obedecer en lo más importante, que es las creencias. Aquí la aleya pone de una manera clarísima y explícita la libertad religiosa y sobre todo el respeto a esta libertad religiosa. La libertad religiosa es sagrada en el Islam, porque lo explica el versículo famoso 256 del segundo capítulo, La ikraha fid din. No hay coacción en temas de fe, de creencia, de adoración. Pero, ¿cuál es la circunstancia? ¿Qué historia está detrás de esta aleya? Nos cuentan los exégetas, los sabios que se interesan por la interpretación del noble libro de Allah, glorificado sea, que el noble compañero Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas pues es uno de los nobles más célebres y famosos, además de los primeros musulmanes que siguieron a nuestro amado y querido mensajero, el profeta Muhammad, la paz sea con él. Aparte, es familiar del profeta por parte materna. Pues Sa'd ibn Waqqas, al aceptar el Islam siendo un joven, pues sus padres esperaban pues de él pues todo lo que espera un padre y una madre de sus hijos. Pues al abrazar el Islam es como se ha decepcionado a sus padres y sobre todo a su madre. Su madre desde el primer día no estaba de acuerdo con la decisión que ha tomado su hijo Sa'd. Sa'd ha abrazado el Islam, ahora es musulmán, ha dejado de ser pagano, politeísta e idolatra. Ya no adora a las estatuas ni a los ídolos. Esto no, pues a su madre no le ha gustado. Entonces su madre ha hecho lo posible o lo imposible para que su hijo deje de ser musulmán, deje de seguir a Muhammad, deje pues de abrazar esta nueva religión, que es la islámica. Intentó por todas las maneras, incluso dejó de comer para presionar a su hijo Sa'd de dejar el Islam. Pues ella presionaba, hacía por todos los medios que su hijo deje de ser musulmán y que vuelva a ser politeísta, de asociar algo o alguien con Dios. Y de ahí vino la noble aleya: si tus padres luchan, hacen todo un esfuerzo para que dejes de ser musulmán o para que asocies con algo, pues ser mushrik, pues no obedecer.
Esto es el primer mensaje. No obedecer a tus padres, pero por otra parte, debes vivir y convivir de la mejor manera, tratar bien a tus padres. En este caso, que supone a los hermanos, a las hermanas, hoy en día, pues en este caso, tratar bien a nuestros padres a pesar de la diferencia y garantizar la libertad religiosa, acudir a las cenas de Navidad, a las fiestas, siempre y cuando no hay cerdo en la mesa, no hay alcohol, pero no hay que cortar las relaciones familiares. No compartir pues la fe o la religión, pero por otra parte el Islam nos ordena ser pues benevolentes, mejores personas, tratan bien a nuestros padres. Son dos cosas muy importantes, el respeto de la libertad religiosa garantizada y por otra parte vivir y convivir con nuestros padres. Yo creo que la circunstancia de la Aliyah de esta la historia de la madre de Isaac nos explica muy bien el mensaje de esta novena Aliyah. Pues muchísimas gracias y hasta otro capítulo.